Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Resident Evil 4 en modo profesional. Vamos a seguir muriendo hoy día, esperemos que no tanto como ayer, pero lo importante es que se pasa bien, las risas no han faltado, papus. Así que muchas gracias a las 16 personas que ya están aquí en la transmisión y vamos a ir saludando uno por uno los primeros en comentar. Saludos a Bastián Benbow, Juan David Rivera, José Machado, Michelle Vivar, Hernán González, Manuel Vega, Pachinko Bros y Sebastián González. Amigos, muchísimas gracias por la compañía. Gracias por esos likes que van dejando y también por las compartidas. Bienvenida a Katy también. Bueno, todos, muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Disculpen si se me pasa algún like al principio del directo, pero sean todos muy bienvenidos. Hoy día comenzamos Uncharted 2. Para los que estuvieron, estuvo bastante entretenido, mi Uncharted favorito. Así que mañana lo seguimos en la tarde. Y ahora hay que seguir con este Resident Evil. Tiene que seguir la maratón. Manu, bienvenido. Dice: ¿qué edición de Resident Evil 4 estás jugando? Estoy jugando la versión remasterizada que salió para Play 4 y para Xbox One. Estoy jugando la de Play 4, retrocompatible en Play 5. Es el que estoy jugando ahora. Saludos, Hugo Vargas. Gracias por el like. Feña Hernández también. Y todos los que se vienen sumando, amigos. Vamos a pausar la musiquita y nos caemos directamente al juego. Por ahí. Bien, avísenme si escuchan. En el directo de Uncharted tuve que bajarle un poquito el volumen porque estaba como muy fuerte el juego. Así que no sé cómo habrá quedado para Resident Evil. Y lo tengo para Wii, dice. Yo nunca jugué la versión de Wii. Mira, el juego lo jugué en Play 2, lo jugué en Play 3, en Play 4, ahora en Play 5. Lo jugué en PC y lo jugué en Switch. En muchas consolas diferentes, pero no lo jugué nunca en Wii. Arturo Castillo, bienvenido. Saludos, papu. Se escucha bien. Jairo también, bienvenido. Bien, se escucha bien. Creo que esta es la partida que estábamos haciendo. Pro 4 horas 21. Sí, esta es. Vamos, esta es, papus. Bien, quedamos justo después de que nos raptaron a Ashley. En teoría eso debería ser algo malo, que nos rapten a Ashley, pero para mí algo bueno. Tenemos un momento de tranquilidad sin Ashley. Nos preocupamos solamente de nosotros, no tenemos que rescatar a nadie. O sea, no hay que andar cuidando a nadie, así que excelente. Saludos, Cristian, gracias por el like. Bien, amigos, sigamos. Sigamos, sigamos. Creo que esta está cerrada. Sí, esta está cerrada. Espera. Acá hay algo. Un jarroncito. Bien. Excelente. Muchas gracias, Arturo, por el like. Y muchas gracias a todos los que comparten, amigos, el directo. Está como desfasado el audio del disparo, ¿no? A ver. Ah, no. Está bien. Me raptaron a Ashley ya, pero eso me deja un poco más tranquilo. El hecho de saber que voy solo. Saludos, Nelson. Bienvenido. Por ahí. Bien, vamos. Frank también, bienvenido. A ver aquí. Jorge, ¿qué tal, papu? Vamos con la TMP. Maté a uno solo, en serio.
Maté a uno solo. No, maté a tres. Bien. Creo que por aquí veníamos con Ashley. Pero más adelante. Las pesetas. Muchas gracias, Jorge, por compartir el directo. Bienvenido. Oye, las clases, ¿qué tal andan las clases, papu? ¿Cómo te ha ido en las clases online? Esta parte del laberinto siempre me... se me complica. Lo he jugado un montón de veces, pero igual me complico siempre con este laberinto. Esperemos que ahora no sea tanto. Ahora, papu, yo aquí... ¡Ah, mira! Justo te estaba preguntando. Mira, está en clase. Está sacando la vuelta el papu. Hizo la cimarra. Es el primer capítulo de Shaman King 2021. ¿Y en dónde hiciste la reseña, papu? ¿En alguna página? ¿Algún fanpage que tengas? Taller de lenguaje. Mr. Kennedy. Still alive, I see. Still alive. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too. Sagacious as I am. ¿Cómo estamos, Nico, César y Sebastián? Bienvenidos. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Estaba mirando y un niño no más de 7 años jugando Fortnite y tiene más de 1600 personas mirando. Ignacio, bienvenido, gracias por el like. Saludos, José. Aguante la cimarra. Muchas gracias, Jorge, por esas 40 estrellitas. Y harto ánimo ahí en clases. La hice en mi perfil personal, pero quiero hacerla en video. La hice escrita. Ah, bueno, podría hacerla en video, pues, papu. Estaría interesante. Bueno, es que igual el Fortnite, todos sabemos lo popular que es. Todos sabemos lo popular que es. Yo creo que si jugara Fortnite tendría más gente mirando de lo que tengo habitualmente. Pero ustedes saben, pues no es algo que me gusta jugar. No es un juego que me llame la atención. Yo soy mucho más contento con las personas que hay ahora jugando lo que me gusta que teniendo 2000 personas mirando jugando algo que no me gusta. Dixon, bienvenido, gracias por el like. O sea, por unirte al canal. Espera. No. Oh, pero mira cómo me dejaron, en serio. Aprovecha que se bugueó. Aprovecha que se bugueó, papu. Arturo, bienvenido. Papu, yo creo que pregunta algo estúpida. No hay pregunta estúpida, papu. Pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Dice, ¿cómo pierdo la pena a la cámara? ¿Cómo, papu? No entendí. ¿La pena? Claro, eso es verdad también. Esos canales quizás tienen mucha gente mirando, pero hay mucha gente que tira hate. Y está ahí insultando y, bueno, escribiendo cualquier tontera. Felipe, bienvenido. Dani, también bienvenido. Sí, se vienen los... No, no la apunté. Ay, 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 qué bien empezamos, papu. Con una F, de una. Los lobitos son mucho más... son mucho más agresivos en profesional. Edgardo, bienvenido también. F. Buenas, Nico, bienvenido. Se me complica hablar en la cámara, incluso en público. Es que eso es cosa de práctica, papu. Yo cuando chico, igual me ponía súper nervioso cuando tenía que disertar, por ejemplo, en el colegio. Y eso que... eran compañeros con los cuales yo interactuaba a diario durante años, los conocía y aún así me ponía nervioso. Y eso se va mejorando con la práctica solamente. Intentando hablar ante más gente. Yo, por ejemplo, igual cuando empecé, que hubieran 5 personas mirando el directo, para mí igual era como, oye, hay 5 personas mirando, y igual como que me ponía un poquito nervioso. Pero con el tiempo me fui acostumbrando. Me fui acostumbrando, es cosa de práctica. Nadie, yo creo que empieza así como súper suelto y...
y sin temor a la cámara o sin vergüenza. Yo creo que es un proceso. Claro, como dice la Dani, un copetito antes de empezar y estábamos listos. ¡Oh, pero te matan de una, en serio! De una, no te deja ni siquiera darte la vuelta, papu. Yo creo que tengo que dispararle antes, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo estamos, Eric? Bienvenido. Claro, está sin transmitir también. Vamos, llevo dos Fs en la misma parte. El problema es que llegué muy mal de vida. O sea, voy con una pura planta. Ese es el problema. Vamos por otro lado primero. Isaac, bienvenido. Es que la granada igual es lenta, o sea, no explota de una. Venía Katy. ¿En serio? Se le cayó el teleto al pro. Creo que por aquí hay un spray. ¿O no? Espinela, en serio. Necesito un spray. Ya, ese lo va a matar con una mina. Creo que muere con una mina este perrito, ¿no? A ver. Y si no, preparamos esto. No, no se murió, en serio. Bien. Buena, Aaron, bienvenido. Simón dice, un truco para pasar los perros rápido, buscar las partes mirando hacia arriba todo el rato. Sin bajar la mirada. Pero es que no puedo... ¿Qué carajo es una espinela? Algo que solamente existe en Resident Evil 4. No puedo... Mientras apunto... caminar. No se puede. Ya, a estos dos les voy a tirar una granadita. Yo creo que con esa los mato. ¿Sí? Bien. Buenísima. ¿Cómo estamos, Manuel? Bienvenido. No te has perdido de nada, papo. Empezamos recién. Bueno, te perdiste dos muertes. Pero en la misma parte. Sin apuntar con el... ¡Ah, sí! Igual está raro. Espera. Creo que acá hay algo. Quiero un spray, por favor. No quiero eso. ¿Ya? Siempre me olvido dónde está el segundo. ¡Uh! ¿En serio? Mira todo lo que te quitan. Bien. Creo que ese es un spray. Es que con el dedo derecho, papu, muevo el análogo derecho hacia arriba. Pero con el mismo botón, con el dedo derecho, aprieto el X para correr rápido. No me alcanzan los dedos para lo que tú me dices que tengo que hacer. Mi perro hace más daño, dice. Vamos. Sí, te tenía una. Pasa corriendo, tira tus armas, mira hacia arriba y da gracias a Dios. Por aquí, creo que por aquí está el otro. ¡Sale! Muchas gracias, Jorge, por las 100 estrellitas. Muchísimas gracias por tu aporte, papu. ¿Dónde está el otro? No lo encuentro, creo que está acá. No, me di la tremenda vuelta. Es uno de los malos. Me metí a ver un directo y se le cayó el meta a la profeta. Creo que he sido bendecido por tus bugs, patriarca, ¿eh? ¿Los bugs? ¡Oh, sale! ¡Ah!
Toma. Bien. Oh, buenísima. Vamos, justo encontré una amarilla. Nunca encuentro la primera. El segundo medallón. En serio, Marina, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por ese aporte, papu. Y me alegro que mi directo haya servido para buguear tu clase. Juega con los pies también. Dale. Vamos, salimos. Alejandro, bienvenido. Bien. Lo logramos, papus. Después de dos muertes. Mi perro también me persigue, así creo que conseguiré un arma. Put your hands where I can see them. Sebastián, gracias por el like. Following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Y gracias a todos los que comparten, amigos, en directo. Dante, bienvenido. Marina, etcétera. Sí, totalmente, Gustavo. Todos los juegos que jugaba en Play 4 y que ahora estoy disfrutando en Play 5 se ven mucho más fluido gracias a los 60 FPS. Leon. Long time no see. Ada. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Supuestamente, Leon no la veía desde el final del Resident Evil 2. Como que debería haber actuado más sorprendido de haberla visto viva, ¿no? Ada! Fin del capítulo. Guardar. Íbamos invictos, papus. Habíamos pasado todo el pueblo sin morir. Pero esa parte del castillo me cuesta mucho. Y ahí morí 25 veces ayer. Visual talento, gracias por el like. Pero vamos. Ahora me dan granadas de fuego, ¿cierto? Granadas incendiarias. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Hola, Karina, bienvenida. Y por acá tampoco. Cartita. Intrusa. Parece ser que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con Cera. Muchas gracias, Karina, por el like. También creemos que fue ella quien extirpó el huevo que se le inyectó a Cera antes de que hiciese eclosión. Y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano. Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes de que establezca contacto con Cera. También existen motivos para creer que estaba trabajando para alguien. Necesitamos capturarla con vida para interrogarla. La intrusa debería de ser capaz de responder a todas nuestras preguntas una vez la hayamos capturado. Cera dejará de ser una preocupación para nosotros. En cuanto recuperemos la muestra, podréis deshaceros de él como os plazca. Esos pedos no son nada comparado con la furia del pequeño Maxi. Un Yorkie muy mal gen. Yo igual tengo un perro de la misma raza y son bravos, son mal genios justamente. A mí igual me gustan más los gatos que los perros. Igual Dante. Oye, sí, ayer 25 veces y más encima. Justamente, Manuel. Capo, bienvenido. Cuando habíamos logrado pasar la parte complicada, voy y le disparo a Ashley. En serio. Creo que acá había algo también. No. ¿Y acá? Tampoco. Bien, veamos qué le podemos vender al papu buonero. Vender. Spinela. Yo esa palabra solamente la he escuchado y la he visto aquí en Resident Evil 4. No, nunca había escuchado esa palabra. Matas a la... Rodrigo, mi tío, nunca pasó este juego y siempre llegó hasta Salazar. Y por eso me escribes, mataste a Salazar, yo te puedo ayudar, dice. Hasta el día de hoy tiene pendiente el juego. Es juegazo y no sé por qué no lo ha jugado. Bienvenido, Rodrigo. Me dice que tenías un Doberman, no. O sea, el perro no es mío, es de mi primo chico. Pero vive acá en la casa, entonces es como de todo, es de la familia.
Spray. Sí, compremos un spray. Y yo creo que estamos bien. Yo creo que estamos bien. Vamos. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Y grabemos por si acaso. Acabo de grabar cuando terminó el capítulo, pero igual otro guardado no le hace mal a nadie. Jennifer, bienvenida. Alan también, ¿qué tal? Bien. Espera. ¿Puedo volver? Creo que puedo trucar mis armas. Tengo la plata suficiente para trucar las armas. Welcome. Saludo Ángel, bienvenido. Trucar. Eso. La capacidad. La potencia de fuego. Y. ¿Cómo podía comprar para esa arma? Eso. Mira el lanzamiento. No tengo espacio, en serio. Ahí está. Come back anytime. Bien. Sepúlveda, bienvenido. Sí, pues hay hartas teorías sobre el buhonero. El buhonero, en teoría, podría haberse muerto al final del juego. Por lo que pasa en la isla y todo lo bueno. ¿Para qué voy a spoilear? ¿Va a usar los glitches? No, lo estamos jugando normal. O sea, estamos en profesional, pero normal, con armas normal y todo eso. En la cama miras con la mira y creo que hay algo. ¿En serio, Hernán? A ver, revisemos. Ya que estamos acá mismo, revisemos. En la cama, acá. A ver. ¿No? Y acá adentro tampoco había ninguna cama, ¿cierto? ¿No? ¿No hay nada? Hemos sido engañados. Bien, aquí estamos, Ángel. Empezamos hace poquito el directo y llevamos 22 minutos apenas. Víctor, también gracias por el like. Dice: el pan abre el banquete de la vida. Pan. El pan es primero. Aquí no hay nada. Carne para gozar del tiempo que se nos es dado. Alexis, bienvenido. Pan, carne. Un último trago y la botella se rompe, devolviéndonos al polvo de donde vinimos. Creo que era la copa, ¿puede ser? Sí, la copa. Yo creo que eso es decir en tu cama. El buhonero, yo pensé que era un zombie rehabilitado. Rehabilitado, como si hubiese sido un drogadicto, una cosa así. Saludos, Jonathan Morales, muchas gracias por unirte al canal y bienvenida Miriam también. Vamos, aquí esta parte es media complicada. Así que vamos armados por si acaso. Y ocupa esto. Uy, en serio. ¿Cuántos balazos hay que darle a eso? En serio. Oye, le pegué 4 escopetazos al candado y no se rompió. Por favor. 4 le mandé. De una. Me voló la cabeza el papu. ¿No puedo romper el candado antes? Ah, no, no se puede. Oye, le mandé 4 escopetazos. No te creo. Ahora sí. Vamos. Cuidado, papu. Muévete. Por favor. Espéralo. Ahora.
¡Corre! No lo voy a matar nunca, este papu. Y si le tiro una... Mira, es que si lo mato creo que me da harta plata. Tratemos de matarlo, aunque nos cueste. ¡No! ¿Cómo se metió así? Cuidado. ¡Oh, lo matamos! A las 4, ¿en serio, Bastián? Vale, papu, descansa, no te preocupes. Es entendible totalmente, así que muchísimas gracias por pasarte igual por el directo. Y que te vaya súper bien mañana. Diego también, bienvenido. Bien. 15.000 pesetas. Pesetas. No estuvo tan mal, ¿viste? Nos mató una vez, pero... Fileteando, fileteando iluminados. ¿Qué por aquí? Creo que por aquí había algo, ¿no? Aparte de lo que le disparamos al... Sí, mira. Balas de Magnum. Excelente. No podíamos pasar eso a la primera, ¿cierto? No podíamos haber hecho todo a la primera. Teníamos que morir una vez. Claro, sí, antes era la moneda de España. Hasta que cambiaron todo. Bueno, ahora toda Europa es el euro. No, me quedé sin munición de rifle. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Los de rojo aguantan más. Aguantan harto más. Por aquí. Pronto me iré a descansar ese la Dani. Hoy sí, hoy día le leí a la Dani que el doctor le recomendó acostarse más temprano. Así que espero que esté mejor de salud la Dani. Se recupere pronto para sus directos. los pavos del Fortnite. ¿Hasta qué hora se quedan toda esta noche? Desde que empezaste Resident 4 me he quedado dormido. El celo aparece en cualquier... En serio. Generalmente en la noche jugamos 2 horas y media, 3 horitas. El directo de la tarde es más corto. En la tarde jugamos 2 horas, como mucho. Pero en la noche jugamos un poquito más... ¡No! Me había olvidado que venían por detrás. Muévete, 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 muévete. Es que no tengo munición de rifle. Por eso no la ocupo. Vamos, pura pistolita nomás ahora. ¡Patada! ¿En serio? ¿Y la patada por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó la patada, papu? Lo teníamos tambaleando ahí y no... Morir es vivir. No, ¿por qué se pone a correr la pista ahora? Ah,
Oh, por fin. Y ahí habían balas de rifle. En serio. Las patadas deberían funcionar cuando está el enemigo tambaleando y hay que acercarse hasta que te salga el botón patada. Pero ahora no me funcionó. Bien, aquí estoy medio complicado porque necesito espacio para colocar el lanzacohetes y no lo tengo. No tengo el espacio suficiente. Pero mira, creo que si avanzamos un poquito más nos encontramos con el buhonero. Y el buhonero nos vende... nos vende el maletín para tener más espacio. Saludos, Nico, bienvenido. Sacamos todo esto y después venimos por el lanzacohetes. Claro, a veces no sale. Sí, ya han habido 3 Fs hoy día. El verdugo es true. Vamos. Por aquí. Estoy casi seguro que aquí me vende el maletín más grande. ¿Viste? Maletín SG. Ahora sí, vos papus. Ahora sí. Vamos por nuestro lanzacohetes. Bueno, el lanzacohetes lo voy a dejar para Salazar. Bueno, en profesional, que es la dificultad que estamos ahora, hay 3 partes que son las que más me costaron. Una que es la parte que hicimos ayer, iniciando el castillo. Otra que es cuando estamos poquito antes de llegar a Salazar, que es un ascensor que sale mucho enemigo. Y después una parte como casi llegando a la isla de unos bichos. Muchas gracias, Sepúlveda, por esas 49 estrellitas. Muchísimas gracias por tu aporte. 3F y una espinela que hasta ahora no sé qué diablo es. Voy a buscar en internet después qué es una espinela. What are you buying? No, no tengo para comprar nada. Quería comprar un spray, pero no tengo. Vale. Esa creo, sí. Candil mariposa, eso se mezcla con, creo que con un ojo de gato, algo así se llamaba. Máscara con muescas. Un reloj de arena maravillosamente elaborado también se vende. Y compramos... Sí, esa parte del castillo. Horrible. Bien. Es un mineral. Ah. Bien, grabemos por si acaso. Muchas gracias, Leo, por las compartidas con la otra cuenta, papu. Espinela está en el diccionario en la misma página que el zapapico. Oh, papus. F. Leon, I got it. Murió el rico, dice Karina. ¿En serio se te murió el audífono? Salazar. We'll make sure you follow the same fate. F por Luis. Stay with me, Lewis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. El personaje la tiene. Suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. ¿Por qué no te noto sorprendido si es la primera vez que lo juegas? Si estoy sorprendido, papu, lo que pasa es que estoy en shock. ¡Lewis! Mira, ¿viste mi cara sorprendido?
Sí, encuentro que era buen personaje Luis Cera, podría haber dado para más. Podría haber dado para más. Bueno, Tomás Soto, bienvenido. Qué buen juego, jamás pasará de moda. Totalmente de acuerdo, papu. Aquí lo hemos jugado muchas veces, así que... Es cierto eso, nunca pasa de moda. Saludos, Mike, bienvenido. ¿Puedes probar un Doom 3? O el Quake me gustaría probarlo, papu. Nunca he jugado un Quake. Ese tengo la duda. Muchas gracias, Raúl Soto, por esas 100 estrellitas. Gracias por tu aporte. Bienvenido. Mismo choque cuando mataban a Joel. No, eso yo creo que fue... Yo estaba mal en ese momento cuando pasó lo que pasó. Eso lo niega malo que trataron de que la muestra no cayera en manos equivocadas y cae en Wesker. Quake. ¿En serio, Juan David? ¿Se te murió tu abuelo? Papu, lo siento mucho. Nunca se supo cómo Luis se recorrió todos los lugares del Resident Evil 4. Cierto, como un DLC. Un DLC para entender mejor qué pasó con Luis. Pucha, papu, de verdad que lo siento. Yo te entiendo porque yo vivo con mi abuelo, entonces igual es súper complicado. Así que un abrazo grande y todo el ánimo del mundo. Ya, al tiro te saco de ahí, espérame un poquito. Creo que rompe unos jarrones primero. Espera, que me falta un cuadro. Bien. Armando Ávila, bienvenido. Pagarán por tu muerte, lo prometo, dice. ¿Tengo de rifle? Déjala ahí nomás, no la saque, dice. Hubieran hecho como un extra. Claro, ¿cierto? Hubiesen hecho dos capítulos. Uno de Ada y otro de Luis Cera. Saludos, Lisandro, gracias por tu like. Bien. Mátala y sacaba la misión, dice Chelo. A nadie le cae bien Ashley. Una pregunta seria, si les cae bien Ashley o les cae mal. Héctor, bienvenido. ¿Por dónde vienen primero? ¿Por qué lado? Ah, por ahí. Pistola, yo creo. Me gusta lo que gritan, así como voy a hacer una encuesta. Cuando pasemos esta parte, vamos a hacer encuesta. Bien. Esta parte no es complicada hasta que salen los flecheros. Me cae mal, pero no es nivel de Chiva. Sí, Chiva es peor. Chiva es mucho peor. Sí, los contagios están, pero hay que cuidarse mucho. ¡Se la están llevando! No te creo. Tranquila, tranquila. ¡No, la maté! Papu, la maté, en serio. ¿Viste cómo me decían que la matara? Yo le hice caso, ¿viste? Es la del Resident 5, claro. Es la que nos acompaña. La inteligencia artificial de Chiva es súper mala. Hay un montón de momentos en que uno de repente hay que arrancar. Uno pasa y está esperando que ella llegue y la matan y hay que hacer todo de nuevo. Bien, papu, lo hiciste, dice. Me dejé llevar por sus comentarios, ¿viste? Como todos querían que la matara. Ya, de nuevo, ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos a cargar nuestras armas, sí, para estar preparados. Me saqué un peso de... Son malos con Ashley, papu. Sí, tampoco es tan pesada. Que se la lleven nomás, dice. A mí lo personal no me cae mal, pero igual... Sus gritos como que son odiosos. Que se la lleven nomás, dice. Esteban, bienvenido. Allí están.
Es que el lanzacohete lo estoy guardando para otra ocasión. Además que si tiro el lanzacohete, la voy a matar a ella también. Están los enemigos al lado y la mato. Estoy esperando, papu, una confirmación de Facebook. Hoy día me avisaron que ya estaba como activa la opción para configurarla. Pero tengo que esperar una confirmación. Yo creo que a lo mejor mañana. Se me acabaron las balas, papu, en serio. No. Tengo miedo de disparar cuando la toman porque... Bien. El argumento de este juego es tan gringo que después... Pero después se arregla. Mira que Leon tiene la bala, la hija del presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, es que igual es como las películas, las series, juegos. Estados Unidos es como... Para ellos es como el mundo entero. Cuando hay, por ejemplo, una película de una invasión alienígena, invaden el mundo y en realidad están invadiendo Estados Unidos, ¿no? Pero para ellos es como que invaden al mundo completo. Modo profesional, el modo... No haga pasar rabia al papu. Bien, aquí se viene una de las partes que a mí más me cuesta el juego, que es el puzzle que tenemos que hacer con Ashley. Que a pesar de que lo he jugado muchas veces, no me sé el puzzle de memoria. Y a veces me quedo pegado mucho rato, así que veamos qué tal. No me cae mal, pero de lejos nomás. Sí, el Uncharted tiene una remasterización. Se llama The Nathan Drake Collection y vienen los tres primeros. Allí están. Y hoy día empezamos el 2, pues ayer terminamos el 1. Y hoy día empezamos el 2. Quémate, papu. Bienvenido, Felipe, gracias por el like. Apúrate que se levanta rápido. ¡No! ¡Sale! ¿En serio fallé eso? Hay una plantita aquí. Sácala. Había una forma de... De hacer que los dos vinieran aquí. Y encerrarlo a los dos. Ven, papu, ven, aquí estoy. Combina eso. Dale. No te creo. Toma. Ya. Que vengan nomás, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan los dos. Por aquí. ¡Oh! Me atrapó, en serio. No me resultó, pensé que los dos estaban ahí. Quería hacerle una trampa en vez de matarlos como corresponde, pero bueno, no me resultó. ¿Cómo estamos, Gabriel? Bienvenido. Es mucho mejor Cherry que Ashley. Sí, po. Muchísimo mejor, pues, papu. Dale. Se levantan súper rápido en profesional, en normal. Se quedan harto rato botados. ¿Viste? ¿En serio? ¿Te matan a la primera? Ya voy a tener que hacerle la magia nomás. Que me siga. No, es que Ashley gatee tanto, te baja en el directo. Que me siga. Y le hacemos la magia nomás. Apúrate, 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 apúrate. Apúrate, Ashley, por favor. Ashley.
No. Buenísima. Aprovecha el bug, papu. Aprovecha el bug. Dale. Bien. Adiós. Me costó pero un mundo salir de ahí. Hay partes que cuando lo jugué la primera vez normal, las pasé nomás, pues como que nunca me acordé mucho de esa parte, así como, oh, esa parte es complicada. Pero en esta dificultad todo se complica pero mucho. Creo que por acá había algo más, ¿no? Tengo una reunión familiar, acaba... Buena, bienvenido, Nilton. Llevamos 46 minutos de directo, papu. No te has perdido de mucho. Un par de muertes, pero nada del otro mundo. Sí, cuando te atrapan y no movemos rápido el análogo, te matan de una. La pieza del puzzle. Saludos, Mindy Hall. Muchas gracias por el like. Y acá creo que había que apretar. Creo que había que volver aquí y apretar el de acá, puede ser. Veamos a ver. Sí. Bien. Gustavo, bienvenido. Si Cherry también hubiera tenido su grito agudo. Bueno, ella sale en el. En el Resident Evil 6. Cherry es protagonista de una de las... O coprotagonista de una de las campañas. Felipe Muñoz, gracias por tu like. Que a mi gusto es la campaña más mala del Resident 6. Pero aparece. Felicio Ríos también, bienvenido. Se viene el puzzlecillo. Saludos para Pepe Miranda también. ¿Qué tal? Alejandro Cobos, bienvenido. Ya, a ver, este puzzle. Parece que las piezas forman una especie de símbolo, pero no estoy seguro. Saludos para Gustavo Jiménez, que se acaba de unir al canal. Bienvenido. A ordenar las piezas, a ver. Ya. Veamos, voy a ir de a poquito, porque cuando me pongo a mover así como rápido, lo desordeno todo y queda pero horrible. Saludos, Ramón, bienvenido. Respinosa, bueno, le cambiaste el nombre, papu, le sacaste los números. Saludos, Pascual, también, gracias por el like. La peor campaña es la de Jake y Cherry, viste, malísima esa campaña. Saludos también para Eduardo Valenzuela, que se acaba de unir al canal, bienvenido. Por ahí. Uy, mira. Estamos bien. A ver. Papu, mira. Como nunca, en serio, este puzzle, pero... Me quedo pegado, ustedes han visto las otras veces que lo hemos jugado. 20 minutos pegado en este puzzle y ahora... Excelente, saludos Nicolás Muñoz, muchísimas gracias por tu like. Papu, excelente. Excelente. Como nunca. Me tenía miedo incluso a esta parte, yo sabía que me iba a quedar pegado y... Aquí, de la malla. Corre. Victoria, gracias por el like. Bienvenida. GG. Oye, de verdad que un alivio haber hecho ese puzzle así
A la primera, papu. La última vez que lo jugué aquí me quedé pegado mucho rato. Te falta la parte cuando usas a Leon y las estatuas tienen las plagas. Verdad. Pero ahí la clave es dejar a Ashley afuera. Esa es la clave de esa parte. Hay mucha gente que entra con Ashley ahí. Y ahí, no, se complica mucho. Bien, vamos. Buenísima. Buenísima, buenísima. El stick. Y también falta la, esa batalla contra el monstruo ese que te va botando el suelo. Estamos como una plataforma y... Es igual, es complicado. Porque tiene dos fases. Leon. Ashley. You did good. ¿Sí? Más o menos. Sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Sí, falta mucho todavía. Guardar. Guardar, guardar, guardar. Hace tiempo que no me duraba tanto el juego porque las últimas veces que lo habíamos jugado aquí, lo habíamos jugado con el... con munición infinita y todo eso, y lo pasábamos en un rato. Y en normal también nos dura poquito. All spoiled thanks to your interruption. Hola, Claudio, bienvenido. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. ¿Verdad? La mano derecha de Salazar. What a first class script is like through your own actions. Bien. Oye, y supuestamente Ashley me tenía que ver. Ah, ya, en verdad que gasté todo. Gasté todo con Ashley. Muchas gracias, Claudio, por compartir el directo. Bueno, a todos los que han compartido el directo, amigos, muchísimas gracias por la ayuda. Sí, es que ayer nomás en la misma parte fueron como 20 y tantas. Esa parte es horrible. De verdad que me cuesta mucho. Bueno, ustedes se dieron cuenta. Wait here. Wait here. Esta parte de aquí es más fácil con el francotirador o con el o con la lanzaminas. Sí, en esa parte la deja ahí. Oh, no tengo balas. Espera, 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 espera. Y no habíamos comprado. Ah, mira. No la tengo equipada. Vamos, en serio. Podría moverlo de hecho con el. Con cualquier arma, no con esa. Al del fondo sí lo voy a hacer con lanzamina para asegurarme. Allí está. Pero la patada, ¿por qué no funciona? No entiendo por qué a veces no me funciona la patada. Vale, papu, como al juego recién terminé el The Lost Legacy, súper cortito. Sí, es cortito, pero bueno, a mí me gustó. Aquí estamos, papu. ¿Todo bien? Bienvenido. Saludos, Kristen, también.
Sí. Juan Emilio, gracias por tu like. Uy, fue raro eso porque cayó y como que explotó de una. Habrá sido un bug salvador. Figura de león. Excelente. Toma. Sí. Mira, o sea, ahora yo creo que tuve suerte porque tiré una mina y como que explotó de una. Fue raro. Héctor, bienvenido. Gracias por el like. Buenísima. Buenísima. El suplex, sí. Hay dos opciones. Pegamos patada o hacemos suplex. Pero depende de dónde le disparemos primero. Voy a grabar por si acaso. Porque podría haber resultado peor eso. Tum, 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 tum. Por aquí. No hay nada acá, ¿no? Vamos. Daniel, bienvenido. Gracias por el like. Oye, amigos, somos... Actualmente somos 10.202. Muchísimas gracias a todos los que se han ido sumando al canal. Bienvenidos todos. Justamente, mira, estamos hablando de alguien que se sumó y se sumó Felipe Muñoz. Bienvenido, Felipe. Por aquí. No, vamos. Bien, tenemos las dos placas que nos piden. Welcome. Tenemos las dos plaquitas. Y saludos para Alexis también. Muchísimas gracias por unirte al canal. No está completo, ¿y cuál me falta entonces? Pedro también, muchísimas gracias por unirte. Ahí está, teníamos todo. Yo pensé que se me estaba quedando algo. Muchas gracias Pedro por unirte al canal, bienvenido. Aquí teníamos algo que había que dispararle desde aquí. No sé si eran balas o era una espinela. Aparte está esto. Harto Felipe, sí, una invasión de Felipe. Oye, yo en la tarde intenté también descargar los juegos de la Store. Los que están gratis con Plus. Y me dio error dos veces con cada juego. Traté de bajar el Odd Worlds y el Zombie Army. Y me daba error. Y a la tercera me funcionó. El Days Gone ya lo tenía, pero los demás son... Son nuevos, entre comillas, porque no los tenía. Son plagas. De aquí se pone pesada la cosa, sí. De aquí se empieza a poner complicado. Rodrigo, bienvenido. Somos plagas, los Felipe. Somos muchos. Nos vamos. Bueno, Ezequiel, bienvenido. Lo estoy jugando en la Play 5, pero es la versión que salió para Play 4. Que se puede jugar como retrocompatible. La resolución, según yo, es la misma, se ve igual a 1080. Pero va a 60 FPS, va harto más fluido. Pero el juego es el mismo. El laboratorio falta todavía. Buenas noches, Marco. Creo que aquí podríamos elegir por dónde vamos primero. ¿O no? Creo que hay un buhonero. O sea, el buhonero. Ya, vamos por aquí primero. Wait. Dice aquí mi número de rifa para el sorteo del Play 5. Muchas gracias, Claudio, por esas 40 estrellitas. Algún día, papus, cuando se sumen más colaboradores y... Bueno, si es que me va bien con el tema de los anuncios publicitarios, voy a tener un poquito más de recursos para poder hacer sorteos mejores. Lo prometo que quiero mejorar los premios. Pero...
Bueno, actualmente igual hacemos regalitos a fin de mes, quizás no es tanto, pero van con mucho Vamos. cariño para todos los que aportan con el canal de alguna forma. ¿Cómo estamos, Juan Manuel? Bienvenido. Si no me equivoco, al buhonero no le podemos comprar munición. Uno puede ir y mejorar como la capacidad del arma. Y ahí tu menta. Pero munición propiamente tal no se puede comprar. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Hola Martín, bienvenido. El grito. Me da risa como arranca ahí Salazar. Parece un cabro chico. Chucky. Dark Miguelito. ¿Hay algo más aquí? ¿No? Apareció el ministro. Uy, aquí necesito de rifle. Aquí necesito rifle. Ah, pero con la lanzamina yo creo que puedo. Sí, con el lanzamina estamos al otro lado. Ahora entiendo dónde viene ese amor a los enanos. Ahí está, ¿viste? Salazar. Encontraste mi secreto, papá. Oye, explota de una, ¿en serio? Qué raro. Yo me acordaba que se pegaba primero al cuerpo y después como que pasaban unos segundos y explotaba. Pero bueno. Nadie quiere hacer la saga. Incluso lo quieren sacar del remake. Oye, espera, me di la vuelta y ¿cuál es la idea? No, falta. Ya, aquí se viene una parte media complicada. Veamos cómo nos va. Pasaba en el 3, pero aquí yo me acordaba que se pegaba en el cuerpo. Que este juego lo he jugado muchas veces y estoy casi seguro que se pega. A lo mejor ahí en esa parte nomás explota la primera. Muchas gracias, Johnny, por compartir el directo. Bienvenido. Wait. Quédate ahí, Ashley, por favor. ¿Cómo estamos, Johnny? ¿Qué tal las clases? ¿Cómo estuvieron? Nicolás también, bienvenido. Sí, aquí lo mejor, justamente Luis. Yo también siempre dejo a Ashley ahí. No vale la pena entrar con ella aquí porque esta parte es media complicada. Se largó la clase. Pero no importa, papu, llevamos una hora recién. Así que todavía queda directo. Se pega antes de explotar, pero hay partes como esa donde explota la primera. Ah, ya. Yeah. Vale. Bien. Primero escopeta. Primero escopeta y cuando salgan las plagas, le tiramos segadora, que para eso tenemos varias. Vamos. Que pase lo que tenga que pasar nomás aquí, papu. No quiero gastar todavía el lanzagranado. Es que, si nos ponemos a pensar bien, en realidad la Ashley tampoco debería tener que ser una ayuda. Ella es nuestro objetivo que teníamos que rescatar. Ella es la hija del presidente, no tiene ningún entrenamiento con armas ni nada, entonces. ¿En serio? Pero recoge eso. Por favor. No, ¿por qué le tiro? ¿En serio? ¿Por qué le tiro eso? Vamos.
No quiero gastar la última segadora en él porque después me salen más. No. Vale. Mr. Kodach, bienvenido. Oscar también, ¿qué tal? Claro, con Magnum. Es que la Magnum creo que no la he comprado todavía. Papá, gracias por el like, bienvenido. Dice, con la bendición de mi toda poderosa amadísima hada, te bendigo esos dedos. Claro, la Magnum no la he comprado. ¿Cuántos son? Son tres. Son tres. Creo que la granada normal sí le hace daño, ¿cierto? La otra no, pero esta sí. ¿O no? No le hace nada, en serio. No, todavía no. Todavía la segadora no. Vale. Oh, ya tírala nomás. ¿O no? Yo creo que le puedo pegar un balazo más al otro que falta. No, en serio. Oh, pero me quedaban estos últimos por no tirar la granada a tiempo. ¿Por qué no lo hice? ¿Cómo estamos, Iván? Bienvenido. En normal lo termino como en 4 horas, más o menos. Pero en profesional no tengo como un récord. Es segunda vez que lo juego en profesional esta vez. Y he muerto mucho. ¿Te fijaste si hay munición arriba? Sí, o sea, antes de que saliera los enemigos la saqué. Saludo, Walter, bienvenido. Podríamos ir a buscar la Magnum. Tiene toda la razón el papu. Vamos a ver si está el buhonero por aquí. Creo que está el buhonero por aquí. ¿No? ¿Dónde estaba el buhonero? Estoy seguro que está por aquí. Acá creo que está, ¿o no? Aquí está. Los que más me gustan son el Resident 4, me gusta el Resident Evil 3, el remake del 1. Welcome. Yo creo que eso, y el Code Verónica, que igual es buenísimo. Eres muy respetuoso para jugar y estaría puteándole. What are you selling? Voy a vender las espinelas. Is that all? Is that all, stranger? Quiero vender todo. Is that all, stranger? Sí. Thank you. Y estas creo que se colocan en... Ah, mira, esto se vende. Thank you. Es que esa de regalo no es tan buena, la castigadora. Incluso la vendí. La vendí. La que es buena es la Broken Butterfly. Esa es buena. Esa sí que es una Magnum de verdad. El problema es el espacio. A ver, veamos si podemos hacer un... No, no tengo espacio para nada. O puede que sí, a ver. Ordenemos un poquito esto. Ordenemos un poquito esto, a ver. Vamos a colocar esto aquí. Saludos, Andy, bienvenido. A ver, ordenemos todo de nuevo. La Magnum regalada. ¿Y cuál es la Magnum regalada, papu? A ver, antes de que empecemos a ordenar. La única que te regalan es la castigadora. Cuando hacíamos el tema de los... de los medallones, y la vendí porque no, o sea, no la encuentro mejor que la Red 9. ¿Cómo estamos, Andy? Bueno, hemos muerto, pero no tanto como ayer. Estamos avanzando mejor. Espera la Killer 7. Ya. Entonces no voy a comprar nada todavía. ¿Y la Killer 7 mejor que la Broken Butterfly? No me acuerdo mucho de eso.
What are you buying? Bien, vamos así nomás. Ah, pero espera. Puedo trucar algo. What are you buying? Truquemos la escopeta. La antidisturbios. Potencia de fuego. Sí. Vale, más potencia. Y capacidad. Thank you. Vamos. Veamos cómo nos va ahora. Sí, hay unas joyas, pero es que todavía no voy por ahí. Claro, por aquí hay joyas, pero eso lo saco después. Primero voy a matar al... O sea, a sacar lo que hay acá y matar a estos bichos que están aquí. El Resident 6. Hay una zona ante los jardines que solo puedes entrar con Ashley. Mejor la Killer 7, es mejor Magnum. Justo antes del laberinto de los perros hay una puerta donde puedes entrar ahora y tiene Ashley y tiene una Magnum Free. Ah, verdad. Ya, mira, voy a tratar de hacer esto. Y después de eso vamos para allá. Toda la razón, hay una parte que no llegaba con Leon solo. Muchas gracias por las estrellitas, papu. Por las 10 estrellitas. Bien. Vamos, con toda la fe con la escopeta nomás. No quiero gastar el lanzagranada, el lanzacohete aquí. Pero si me veo complicado, lo gasto nomás y después compramos otro. No, si lo vamos a agarrar. Lo vamos a tomar sí o sí. Hola Andrés, bienvenido. No. ¿En serio? Dale. Muérete. Está mucho más potente la escopeta ahora. No la habíamos mejorado. ¿No te acordás de esto? Vamos, que me queda solamente una granada. Ahora, ocúpala. Oh, buenísima. Bien. Solamente había que mejorar la escopeta, nada más que eso. El bonero nunca te vende la handcana. No, esa la sacas cuando lo pasas en profesional. Y cuando empiezas en una nueva partida, ahí te sale como para ocuparla. O creo que sí la vende, pero vale como 1000 pesetas. Una cosa así. Follow me. La killer te la dan recién en la isla, aunque la killer es mucho mejor. Claro. Somos inmunes al daño de la... De la granada. Vamos por aquí para que vayamos a buscar eso que nos quedó atrás. No, no era por aquí. ¿Por dónde era? ¿Será por acá? No me acuerdo cómo volver a esa zona en la que se me quedó algo que podía encontrar solamente con Ashley. Tendré que volver por acá. Por acá no puedo volver porque esto está cerrado. Perdón, tiene razón el Claudio, es que ahí estoy con una confusión. La hand cannon es la que te dan cuando pasas a los mercenarios con 5 estrellas. Pero hay otra que me dieron a mí cuando lo pasé en profesional, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el nombre. No, no puedo volver. Se debería poder volver, por cierto. Esto no es puerta, eso por acá. Ah, pero hay que volver todo eso atrás. ¿En serio? Yo creo que paso, papu, porque es mucho lo que hay que volver. Wait. Mátalo. Excelente. Sí, eso es lo bueno de las consolas nuevas. Que cargan súper rápido los escenarios. Quedó uno vivo.
Quedaron dos vivos. Agregándole dificultad. Más todavía. Saludos, Julio. Muchas gracias por tu like. Majestad. Cali del Rey. ¿No? Mira, ni siquiera había visto la estatua. Llegué y leí Majestad. Vamos. Bien. Yo cuando lo jugué de pura curiosidad le disparé a Ashley y la maté sin que haya pasado dos veces. Pero por casualidad. Tratando de salvarla y... se cruza justo Ashley. Se cruza entre mis balazos. Y terminé matándola dos veces. Roberto, bienvenido, gracias por el like. Oye, muchas gracias, amigos. 128 likes. Hasta ahora en el directo. Claro, hay que mezclar eso. Creo que se mezclan con... ah, no. Esto se mezcla con los ojos que sacamos aquí. Veamos, a ver. Creo que con una de estas minas... hacemos que esto caiga. ¿No? ¿En serio? ¿Cuántas son? Ah, ya. El huevo para recuperar la vida. Funciona como una planta. Pero el huevo dorado da más vida todavía. Ya, aquí se empieza a complicar todo. Estos bichos que salen aquí... son horribles. La magnum era útil para matar a los no videntes bélicos gigantes. Verdad. Voy a tener que comprar, yo creo, la otra magnum por si acaso. Estos son de los enemigos más odiosos del juego. ¡Ay, sale, por favor! ¿Cómo estamos, Ricardo? Bienvenido, buenas noches. Mira. ¿Qué les dije? Los más odiosos del juego son estos. Más que los jefes, incluso. Ay, todo de nuevo esto. Por favor. No pude ni siquiera recoger lo que había en el suelo. No pude apuntar, nada. ¿Cómo estamos, Alex? Bienvenido. Siempre pierdo yo, pero sí, es que esta parte es complicada. Bueno... yo creo que todas las partes donde salen estos bichos. Chechos by polilla, Charlize. Muchas gracias, Ricardo, por esas 10 estrellitas. Tal cual, me mató una polilla de Chernobyl. Wait. Yo creo que me voy a colocar ahí como cerca de una muralla. A dispararle a todo el mundo y después me pongo a recoger cosas. ¿En serio? Bien. ¿Puedo saltar por aquí? ¿En serio?
¿Y Ashley? Verte sufrir. Yo en pro lo pasé una sola vez. Follow me. ¿Dónde quedó Ashley, papu? Yo la dejé acá abajo. Mira, andaba ahí arriba, en serio. ¿Por qué no me hizo caso? Dice, papá, una pregunta. Yo tengo un control de Play 4 con una funda y hoy lo abrí y le salió todo como aceitoso. Sí, es que esas fundas como de silicona hacen que, al joystick le ocurra eso. A mí también me pasó en su tiempo con un joystick de Play 3 y preferí después sacárselo porque al final el joystick queda como mojado, es como raro. Incluso sin usarlo, uno lo deja ahí, cuando lo va a ver queda así. Es la silicona la que provoca eso. Great. More of them. Escopeta. ¡Ay, por favor! ¡Mira! ¿En serio? ¡Oh, por favor, papu! ¡En serio! Mira, si no se puede hacer nada contra esto. Aquí vamos a estar un buen rato, amigos y amigas. Claro, el plástico se empieza a gastar, totalmente de acuerdo. Ay, ay, ay. ¿Vieron la cantidad de bichos que salen? La segadora creo que no hace nada contra ellos. Claro, los que están en el aire mueren de una, pero... El problema es que mientras me pongo a disparar a los que están en el aire, me pega a los que están abajo. Y más encima, esta no es la parte que yo decía que era complicada. Hay otra que es peor. Hay otra que es peor, que también tiene que ver con estos enemigos. Lanzallamas, que no tenemos lanzallamas aquí. Follow me. Sí, el castillo igual es la parte que más me gusta del juego. Los casos de los ángeles está horrible, niños muriendo, está súper mal. Sí. Bueno, en Chile en general está súper complicada la cosa, papus, por eso hay que cuidarse harto. No. ¡Oh, qué odioso estos enemigos, por favor! De verdad que son, pero... ¡Ay, ay! Thank you. Y se recoge las cosas antes de ir con Ashley. ¿Por qué haces eso de ir con Ashley después de matar a el enjambre? ¿Cómo, papu? No entendí. Yo voy arriba porque... Porque quiero sacar lo que hay arriba. Hay un tesoro. No me acuerdo qué era. Sí, voy a tener que aplicar metralleta nomás aquí. Es que de verdad que no te dejan hacer nada. Es muy poco el tiempo que te dan porque te atacan por todos los lugares posibles. Ah, tú dices las cosas que están al medio. Pensé que te refería a las cosas que estaban arriba. Pero es que en todo caso, ahora la última vez no he intentado recoger eso. Estoy tratando de matarlo y me matan igual. Incluso sin tratar de recoger eso. ¿Cómo estamos, Christopher? Es que si ocupo el lanzacohete así como hacia el suelo, yo creo que me mato yo también.
Es que, o sea, sí, pues, podría ir ahora y recoger las cosas, pero... Oye, pero, mira, ¿viste? Por eso. No se puede ir a recoger las cosas porque el juego como que intuye que tú estás con Ashley ahí. Ahora me acordé por qué, es que no iba para allá. Si se pudiera, podríamos romper rápido las cadenas y pasar rápido. Oh, bicho de mierda, en serio. Mira, es que no te dejan avanzar. Descansa, Miriam. Muchas gracias por haber estado en el directo. Saludos, José González. Tengo un problema con la Play 5, se calienta mucho y yo juego poco. ¿En serio? Qué raro que se caliente. A lo mejor la tienes muy cubierta con algo. Está tapada con algo, no sé. Bichos de mierda. Así son, bichos de mierda, tal cual. Es que si se pudiera, perdería la dificultad esa parte. Porque si se pudiera, podría romper las cadenas desde antes. Oye, ¿y si trato de romper las cadenas desde acá arriba? ¿Me dejará o estará bloqueada esa opción? A ver, veamos. Espérame aquí, Ashley. Veamos, a ver. Capaz que se pueda desde aquí y engañamos al juego. Descansa, Miriam. Buenas noches. Y creo que del francotirador no tengo bala. Ah, sí tengo. Veamos, a ver. Ah, mira. Ya, hay que botar esto primero. Creo que con tres estábamos listos. No, no se puede desde aquí. En serio. Claro, porque primero hay que hacer eso. Hay que activar eso primero. Y después de eso podemos romper las cadenas. Si este juego está todo preparado para que sea así. No podemos hacerlo antes. Vamos. Un nuevo intento. Con la otra esquina y después con el francotirador. Es que con el francotirador me va a costar mucho porque es muy lenta. Dale, corre, papu, corre, 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 corre. Ay, por favor. Déjame cubrir el inventario por lo menos. ¿En serio? Ay, no te. Ay, ay, ay. Vamos. Voy avanzando, por lo menos ahora accioné la palanca. No te dejan ni siquiera abrir el inventario a veces. A ese nivel. Yo creo que mientras no los mata a todos, no voy a poder pasar esa parte. Marcelo, bienvenido. Mientras no los mata a todos, no hay nada que hacer. Empezamos con el sufrimiento, papus. Este juego, si se dan cuenta, en profesional, el juego en sí, no, a lo mejor no es tan complicado, pero hay partes en particular que sí. Esta, la parte del castillo de cuando empezamos ayer. Después hay como dos partes más que todavía falta por pasar. Pero el juego en sí no es tan como imposible. Hay una planta roja pasando a la ventana, dice Christopher. Vale. Sí, voy a tener que usar lanzacohete nomás. Si no, voy a estar aquí toda la noche. Vamos a ver. Lanzacohete al suelo nomás.
¿Qué opinan? César, bienvenido, gracias por el like. Su lanzacohete al suelo y... y veamos qué tal. Planta roja. Ahí está la planta roja que me decían. La combinamos con... esa. Vamos. Veamos cómo nos va con esto. Maté a súper poco, en serio. Maté a súper poco. Buena, Pablo, bienvenido. Y la perdí, ¿no? Perdí el lanzacohete y maté a tres. Y le estoy disparando. Le estoy disparando, en serio. Muérete. Oh, por fin. No, 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 no. Ahí sí. Por fin. Ahí estamos, Pablo, sufriendo de lo lindo en este juego. Por mucho que lo conozco harto, en esta dificultad hay partes que son realmente frustrante, como esta, por ejemplo. Bien. Perdimos el lanzacohete, pero pasamos. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante aquí. Que pasamos. Se vienen 6. Pronto, pronto, pronto. Por aquí. Vamos. Oh, qué manera. Me mataron cuántas veces aquí. 5 o 6 veces. Más o menos. Welcome. No, nos falta todavía pasar al azar. Falta bastante pasar al azar. ¿Cuánto vale de nuevo una...? No, pero esa la voy a comprar cuando me tenga que enfrentar a Salazar. Ahora no. Perdón. What are you selling? Espinela. Lágrima índigo. Thank you. Y ahí esos ojos se mezclan. La pelea con Krauser es lo más complicado del juego, creo yo. A mí me costó mucho también Krauser cuando lo jugué en profesional la otra vez. Veamos cómo nos va ahora. Pero creo que hay una forma de hacerlo más sencillo con cuchillo. Aunque no lo crean. Verde. Buenísima. Tenemos 2 de esas. Ah, y esta se mezcla con... combinar con eso. Combinar con eso. Y falta una. Vamos, tenemos hartas cosas para vender. Sí, es difícil. Es complicado. What are you selling? Vamos a vender el candil mariposa, que tengo 2. Ah, I'll buy it in a high price. Vender. Thank you. Colgante de los iluminados. ¿Qué compro? A ver, o truco algo. Trucar algo. A ver, la TMP la tengo ahí como... muy poquito mejorada y me ha ayudado harto. Y lanzaminas. No. Rifle antidisturbio. Perdón, el rifle. Capacidad. Y potencia de fuego. Antidisturbios. No enough catch. Sí, me sé los diálogos. Que lo he jugado muchas veces este juego. Pero profesional es segunda vez nomás que lo juego, así que... por eso me está costando. Primera vez que me entero que se pueden combinar. ¿En serio? Sí, bro. Así se le saca más plata. La gema de la máscara que te falta está uno en 2 caminos del pueblo antes de la cabaña donde peleas con Luis Cera. Ah, entonces ya no la saqué. Ya me la saqué porque ya no se puede volver ahí. Sí.
Ahí dice ronda 4. Ah, no, pues que lo he jugado en profesional, pero con munición infinita. Que no sé si cuente. Pero... con munición normal, así como ahora, es segunda vez, ¿no? Sí, la ametralladora sirve harto. La sacó de directo, el corazón muere de una, pero hay que buscar el momento exacto para eso. Shit. El otro día me contaron de que en PC hay un modo fácil de este juego. Y ese modo fácil te evita todo esto. Está listo el camino para pasar para allá. No tenía idea. Vamos con escopetita. Allí está. Toma. Creo que hay algo acá atrás. ¿O no? Cuidado. Mira, aquí me conviene. Me quedé justo parado aquí. Espero que haya algo que valga la pena aquí. Las balas de rifle que había gastado, ¿no? Y un poco de plata. Ese camino de las hermanas bellas me cuesta harto. Me cuesta mucho. Encuentro que es más complicado que el camino del gigante. Bueno, aquí, que bienvenido. Gracias por el like. Pensé que había algo aquí, ¿no? ¿No había nada? Bien. Vamos, subamos. Los mercenarios, a mí me falta sacar 5 estrellas con algunos personajes. Creo que con Leon y con Ada. Tengo medio, dice. ¿Por qué, papu? Ahí está el otro. Aquí. ¿En serio? Bien. Claro, me falta con Ada. Con Wesker creo que tengo 5 estrellas en todo. Con Krauser también. Me falta Leon, Ada y Hank. Dice, preparación del ritual. Gracias a la eficiencia de los novistadores, hemos con novistadores. ¿No eran novistadores? ¿Estará mal ahí escrito? Hemos conseguido capturar a Ashley. Debemos prepararla para el ritual sagrado cuanto antes y convertirla en un miembro de los iluminados. Mientras nos preparamos para el ritual, aquellos que lo deseen podrán ocuparse de nuestro amigo americano. Quizás podamos mantenerlo a raya durante algún tiempo si atrancamos con algo los engranajes del reloj de la torre. Si lo atascásemos en 3 puntos, tendríamos tiempo suficiente para los preparativos del ritual. Justamente lo que estamos haciendo ahora. Me falta un punto, que es el que está aquí. Me voy a ser buen encapuchado, te quiere agarrar y vos sin balas, dice. Maldita sea, dice. Aquí. Bien. Sí, pero es entretenido jugar los mercenarios de... del 4 y del 3. Del 5 y del 6 no he jugado nunca los mercenarios. Pero del 3 y el 4, bueno. Bien. Vamos con todas nuestras armas cargadas por si acaso. Oh, y aquí me hace falta la lanzagranada y no la compré. Me va a hacer falta en lo que se viene ahora. Estuve ahí al lado del papu que vende cosas, el bubonero. No hay mercenario en el 5. No sé, o sea, yo el 5 lo jugué, pero no jugué mucho más que eso.
Así que puede que a lo mejor ni siquiera hayan mercenarios en el 5. Pero como en el 6 hay, pensé que en el 5 podía haber. Vamos, el huevito. ¿Sí hay? Ah, vale. Ah, claro, hay uno que es de puro mercenario en el en 3DS. Yo tampoco lo he jugado. Ah, pero está al nivel del 4. Es que ninguno está al nivel del 4, por favor. El 4 es insuperable. No. ¿No era por aquí? ¿No? Era por acá. Dale, no importa, hay algo ahí, pero no importa. Vamos. No dejas que escape de la isla. Es muy buena esa arma, pero es un poquito lenta. De repente necesito que explote antes y. Y se demora. ¡Ay! Quise pasar por entre medio. Adiós. Adiós. Me imagino que dejaban cosas importantes ahí, pero... Lo siento, papu. Aquí me hizo falta el lanzacohetes. ¡No! Vamos, dispárale ahí a la campana. ¿En serio? Y tírale una granadita. Aquí se pone hardcore, claro, tal cual. Vayan a la campana, por favor. ¡No! ¿En serio? Muchas gracias, Stylus, por compartir el directo. Bienvenido. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Me sacaron la cabeza, papá. Íbamos bien. No estábamos mal. Le habíamos hecho harto daño. Pero la manqueamos, me quedé cargando ahí en el peor momento. Arcángel, muchas gracias por el like. Stylus también, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Sí, son odiosos estos enemigos. Dale. ¡No! Muchas gracias, Códice, por el hostazo, papu. Bienvenidos todos los que vienen de su canal. Dame una plantita, por favor. Eso, plantita. Mira, hay un spray. Excelente. Me cayó del cielo todo eso. Dale. Ocupemos las campanas. Pablo Andrés, gracias por el like. Alexis también, bienvenido.
Muchas gracias a todos los que se vienen sumando del canal de Códice. Vale, con todo. ¿Qué más tengo para tirar de esta? Cristian Canales también, gracias, muchas gracias por el host, papu, y por el like, bienvenido. ¿En serio en 2 horas? Oh, le hiciste súper rápido, Pablo. Que te vaya súper bien, papu, gracias por pasarte por el directo. Nos estaremos viendo en otra transmisión. ¡No! ¡Muévete! ¿Lo terminaste el Horizon? Buena, ¿te gustó? Me imagino que sí, pues si llegaste hasta el final. Juegazo el Horizon, me gustó mucho a mí también. ¡No! No te puedo creer. ¿En serio? Le tiré una mina cuando venía corriendo hacia mí. ¿En serio hice eso? Saludos Karina, bienvenida, gracias por el like. 86. Ah, pero igual sacaste harto. Voy a hacerlo en 2 horitas. Le tiré una mina a un enemigo que venía corriendo hacia mí. Excelente. Amir, bienvenido. ¡No! ¡Te pongas a cargar ahora, por favor, tío! ¿En serio, papá? Por favor. ¿Pero cómo? ¡Ah! Oh, me mató ese ahora. ¡No! ¡No me mató! Mira con lo que voy de vida. Buena, ¿cierto? Y la historia es súper buena. La historia del Horizon es buenísima. Estoy sobreviviendo con un píxel de vida. Mira cómo esquivé eso. Vamos, llénalos de mina estos papus. ¡No! Ahí me botaron un... Saca eso. Usar. ¡Oh, por favor! Ronaldinho Evans. Por favor, que se muera uno, por lo menos los dos. Ya, uno. Se murió uno. Espera. A la campana. Daniela, bienvenida. Oye, me salvé en un momento con un píxel de vida. No. Por favor, muérete. ¿En serio?
Vamos con más minas nomás. ¿Por qué hice eso? ¡Oh, buenísima! ¡Por fin! Miren el... Miren con la vida que quedé. Pero se logró. Estaba todo calculado, papu. Yo sabía que iba a pasar así. Mira, ahí teníamos una planta. Con la tensión ahí de mientras... nos perseguían, ni siquiera me di cuenta que había una planta ahí. Gigi Martin. ¿No hay nada más? No. Bien. Seguimos avanzando. Sigue el sufrimiento. No puedo guardar aquí todavía. Tengo que llegar a una... a terminar el capítulo. O a buscar una... una máquina. No puedo guardar donde yo quiero. Eso es vivir al límite. Ashley. Franklin, bienvenido. ¡Claro! El guión lo decía así. Tenía que ser a la primera. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Ese enemigo también es complicado. Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Pero París no se enoje. So maybe you have nine lives, but it's Sebastián Lara, muchas gracias por el like. Kennedy, I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you Adair Rivas, muchas gracias por unirte al canal, bienvenido. Mira la Miriam seguía aquí. No puede dormir la Miriam. Se había despedido, pero yo sé que está con insomnio, por eso volvió. Comprémosle un spray a este papu. Welcome. Welcome. Sigo aquí, ¿viste? What are you buying? Quiero un spray, papu, por favor. Mira, puedo comprar el Striker. Ya. Buenísima. Vamos a vender entonces la que tenemos. Que justo la mejoré mucho recién y ahora voy a tener que venderla. Pero vamos, porque el Striker es mejor. I'll buy it at a high price. What are you buying? Comprar Striker. Is that old? Sí, y la vamos a mejorar. Ashley ya le echó el ojo a Leon para que se y lea la Biblia. Se viene el verdugo. Yo creo que voy a comprar un lanzagranada. O sea, un lanzagranada, lanzacohete. Yo creo que lo mejor que puedo hacer. Vamos a dejar todo el espacio aquí. Por aquí. Parece que así lo maté la otra vez cuando lo jugué en profesional. What are you buying? Quiero un lanzacohetes, papu. Stranger. Bien. Y truquemos la Striker. Is that old? Is that old? Is that old? Vamos. Clase de Tetris es eso. Bien. Creo que acá no había nada más. Sí, mira. La corona. Esto es uno de tus juegos favoritos, en serio, miren, buena. Bueno, en todo caso, no nos queda mucho de directo. Ya llevamos casi 2 horitas y creo que vamos a jugar 2 horas y media. Vamos a tratar de matar al verdugo.
Creo que no había nada más. No. Guardemos. Por si acaso. Y lo dejamos para mañana. Verdugo es muy hardcore y profesional la primera vez sin lanzacohetes. Realmente un combo... Sí. Es realmente complicado. Pero como yo sé que es complicado, voy a ir con el lanzacohetes de uno. No me quiero estresar. Buenas noches, Cristian. Descansa, papu. Sí. Sí, intenté matarlo y lo que más me da risa es que cuando lo matamos igual aparece después. Aparece de nuevo igual en los siguientes lugares. ¿Qué pasa si entro aquí primero? Porque puedo sacar cosas que hay acá. Creo que hay un spray. ¿Viste? Buenísima. Me convenía venir aquí primero, ¿viste? Y quizás aquí también. Ah, no, aquí está solamente el nitrógeno. Vamos, veamos cómo nos va. Oye, muchas gracias, amigo, a todos los que dejaron su like. Que son 158 personas. Muchísimas gracias por la compañía, la buena onda. Los que vieron estrellitas también. Claro, eso mismo. Primero lo congelamos y después le tiramos el Ukai aquí. Y después le tiramos el lanzacohete. O sea, le tiramos el cohete. Lanzacohete del arma. Cuatro minutos aproximadamente a que llegue el ascensor. Cuatro minutos, papo. En serio. Ah, pero primero tengo que hacer como que... Si mata al buhonero en profesional ya no aparece en toda la historia. No, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Eso no lo sabía? Ah, por eso le dice... Por eso le dice que es malvada. ¿Dónde está? Atacó cuatro veces seguía, ¿en serio? Ah, por acá no hay más nitrógeno. No, no lo mato. No lo mato porque me quedan partes complicadas y sin buhonero después que... ¿Dónde compro? No tenía idea de que no aparecía más. ¿En serio? ¡Congélate! Fuiste bueno, papu. Fuiste bueno. Excelente. No hay nada mejor que una... RPG. Tienes que comprar otro buhonero al buhonero. Claro. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí, por aquí. Se parece a Alien. Bueno, hace un tiempo atrás jugamos el Alien Isolation.
Y la verdad es que a mí no me gustan mucho los juegos en primera persona, pero ese es un juegazo de terror, de verdad que es súper recomendado. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Wesker. Bien, llevamos dos horitas de directo, amigo. ¿Qué tal si lo dejamos hasta aquí por hoy? Más que nada porque igual ya se está haciendo tarde. Y la idea es que no se pierdan de nada. ¿Para qué vamos a jugar más? Porque si jugamos más, hacemos más cortito el directo de mañana. Papo, en el 2, ¿cuántos Tyrants son 2? Porque William Birkin mata a uno, si no me equivoco. Oye, es verdad, parece que son 2. Ah, pero en el remake dices tú. Es que el remake es raro. Es extraño el tema de la... de la cronología y la forma en que suceden los eventos. Porque, por ejemplo, con Claire y con Leon peleamos contra Birkin en el mismo lugar. Entonces eso como que a mí no me gustó. Podrían haber hecho que hicieran de verdad dos caminos distintos y pelearan con enemigos distintos. Y eso es como extraño. Pero bueno, hay que mimir, dice. Sí, ya hay que... Bueno, yo en lo personal... puedo quedarme hasta más tarde, pero igual yo sé que la gente que sigue el canal en su gran mayoría es gente adulta y tienen sus obligaciones, tienen que trabajar, tienen que levantarse temprano mañana, así que mi intención siempre es que ustedes puedan verlo directo y que no se pierdan de nada. Si me quedo hasta las 3, 4 de la mañana, al final nadie va a poder ver el directo. Así que así vamos avanzando bien, yo creo que vamos avanzando súper bien. Así que eso, amigos. Mañana entonces yo creo que terminamos la parte del castillo y si andamos bien quizás hasta lo podríamos terminar. Quizás mañana hacemos un directo un poquito más largo porque el viernes... no voy a estar, papus, así que el viernes no hay directo. El viernes no hay directo, pero es solamente un día. Así que eso, amigos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en ambas transmisiones del día de hoy. Agradezco muchísimo la compañía. Muchísimas gracias por las 158 reacciones que tuvo el directo. Las compartidas, las estrellitas, etcétera. La buena onda. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan reído un ratito. Y nos vemos mañana, amigos. Cuídense mucho. Chao, chao.